Amada iglesia, es un gozo estar con ustedes y juntos a adorar al Señor y bendecir su nombre con nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Malaquías 3, 10, 11 dice: traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, honramos tu nombre esta mañana con nuestros diezmos, con nuestras ofrendas. Creemos, Señor, que tú eres poderoso para hacer lo que está escrito en tu palabra. Gracias, Señor, por reprender al devorador en nuestras vidas, en nuestras cosechas, en la familia, en el trabajo, en los estudios, en los negocios, en los emprendimientos. Creemos, Señor, que tu bendición reposa sobre nosotros y traes bendición sobreabundante. Honramos y bendecimos tu nombre, Señor, mientras sembramos nuestros diezmos y ofrendas con amor, con gratitud, en el nombre de Jesús. Creemos por milagros, creemos, Señor, que bendiciones son derramadas ahora, Señor, sobre tus hijos, en el nombre de Jesús. Amén. Querida iglesia, es tiempo de dar. Recordemos lo hermoso que es bendecir a otros con alegría. Cuando damos, estamos sosteniendo a la iglesia y cambiando miles de vidas en nuestro país. Te animamos a que siembres con gozo y generosidad, porque Dios ama al dador alegre. Gracias, que Dios te multiplique sobreabundantemente. Querida iglesia, estamos viviendo tiempos difíciles, pero es importante que nosotros usemos la oración como el recurso del cielo para caminar en victoria aquí en la tierra. Muchos creen que Dios está obligado a conceder las peticiones que hagamos, pero orar en el nombre de Cristo implica mucho más que solamente decir el nombre de Jesús. Las Escrituras señalan que es el unigénito Hijo de Dios el que vino y murió por nosotros en la cruz y nos libró de la enfermedad, de la ruina, de la escasez. El Señor tomó nuestro lugar en la cruz y Él hizo un camino de bendición y de propósito para nosotros aquí en la tierra. Por tanto, cuando oramos en el nombre de Jesús, debemos entender qué es lo que implica el poder de su nombre. ¿Cómo podemos conocer el poder de su nombre si no leemos las Escrituras? Para poder orar en el nombre de Jesús, es importante conocer lo que dice la Biblia respecto del nombre de Cristo, nombre que es sobre todo nombre. En el Evangelio de Juan, capítulo 16, versos 23 y 24, dice el Señor: en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Primer punto que debemos observar en la oración es orar al Padre en el nombre de Jesús. El Señor dijo: en aquel día. ¿Cuál es ese día? ¿A qué día se refería? No se refería a un lunes, un miércoles, un jueves, un sábado, un domingo. Aquel día la Biblia se está refiriendo hoy. Hoy, el día de tu nacimiento espiritual, hoy el día del pacto, hoy el día de la sanidad, hoy el día de la redención. A ese día el Señor se refiere. A veces la iglesia ignora el poder del nombre de Cristo. No conoce tanto el poder de su nombre como debería hacerlo. ¿Por qué? Porque tal vez estamos usando mucho nuestro razonamiento, estamos pensando de una manera lógica, pero cuando nosotros pensamos solamente de una manera lógica, podemos hacer un error y al pensar mal, vamos a creer mal. Y al creer mal, vamos a confesar mal.
y nuestras oraciones van a tener tropiezo. Es importante que nosotros regresemos a la palabra y alineemos nuestros pensamientos con los pensamientos de Dios. Es fácil perderse a veces por las situaciones o las circunstancias o por el mundo que nos rodea, pero no debemos vivir por el mundo que nos rodea, sino como hijos de Dios, por lo que dice la palabra, por lo que está escrito en su santa palabra. El apóstol Pedro conocía perfectamente el poder de Dios. Y en el libro de Hechos vemos cómo Pedro usa el poder del nombre de Cristo. En el capítulo 3, versículos del 1 al 10, Pedro está cerca caminando a la iglesia de la Hermosa y encuentra la puerta de esta iglesia a un paralítico de nacimiento. El paralítico estaba esperando una limosna de ellos, pero Pedro tenía algo más que darle una limosna. Pedro tenía el poder del nombre de Cristo en él, y en el verso 6 Pedro dice: "No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda". Fue tan notorio este milagro entre los judíos y toda la gente que estaba ahí, que empezaron a seguir a Pedro porque vieron el poder que salió de Pedro, mas no era de Pedro, sino del nombre de Cristo. En el capítulo 4, versículos 29 al 31, y dice: "Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen de tu palabra. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y milagros mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús". Ellos estaban orando en el nombre de Jesús, estaban siendo perseguidos, pero ellos no reaccionaron humanamente, fueron en oración al Padre en el nombre de Jesús, y mire lo que sucede. Cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. El lugar tembló. Cuando usted y yo oramos en el nombre de Jesús, el lugar, cualquiera sea ese, una situación, una circunstancia, el poder de Dios va a hacer temblar el lugar, milagros van a ocurrir. En el libro de Hechos capítulo 5, vemos: "Por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón". Por la mano de los apóstoles. Jesús es la cabeza, nosotros el cuerpo, y Dios quiere usar la iglesia como sus manos aquí en la tierra. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, al menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Todos eran sanados. Cuando el poder de Dios está sobre una iglesia que ora, sobre una persona que ora, milagros van a suceder. Cosas que para la ciencia o para el razonamiento humano no es posible de suceder, va a suceder. ¿Por qué? Porque estamos usando el poder de aquel que ya venció, el poder del nombre de Cristo, nombre que es sobre todo nombre. Entonces, el primer punto que el Señor está enseñando a los discípulos respecto de la oración es orar al Padre en el nombre de Jesús. El segundo punto que debemos considerar en nuestras oraciones diarias debe ser: cuando ores, crees que recibes y vendrá. Marcos 11:24. El Señor Jesús está instruyendo a sus discípulos y dice: "Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá". La palabra recibir es una acción, significa tomar, tomarlo como tu propiedad, hacerlo tuyo. Si usted se levanta de la oración diciendo: "No, no tengo, todavía estoy enfermo, todavía me siento mal", entonces nunca lo tomó y ciertamente no va a estar sano.
O si está orando por un empleo y dice, no, es que otros tienen un mejor perfil que yo, no, todavía no califico. No, usted debe decir, yo soy un hijo de Dios y para los hijos de Dios hay trabajo. No importa lo que diga el mundo, para mí hay trabajo. Si estoy esperando un cupo en la universidad, debo decir, soy un hijo de Dios y Dios tiene un cupo para mí en la universidad. Y cualquiera sea su necesidad o su petición, crea. Reciba el momento que está orando, crea que reciba y le vendrá y Dios va a hacerlo. ¿Por qué? Porque está escrito en el libro de Marcos 11:24, este es Jesús hablando. Él está diciendo cómo opera la oración cuando usted y yo creemos. El tercer punto para la oración efectiva, una oración de poder. El Señor Jesús está hablando en Marcos 11:24 y 25. Vendrá, lo que crees vendrá. La oración no funciona si usted no pone a Jesús en sus oraciones, el poder del nombre de Jesús en sus oraciones. Jesús dijo, si tienes algo contra alguno, en el verso 25, y cuando estéis orando, perdonad. Si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. El Señor está diciendo que lo que pedimos va a venir, pero si nosotros guardamos ofensa en nuestro corazón, lo que nosotros estamos pidiendo no va a venir. Recuerde como dice la palabra, que son las pequeñas zorras las que echan a perder el viñedo. Tal vez usted dice, no, yo ya perdoné, no, yo no camino en ofensa, pero tal vez hay cosas pequeñitas que van a estorbar su fe, van a estorbar su oración, y el enemigo va a aprovechar y va a atar y va a atacar en todo lo que pueda en contra de su vida. Por tanto, no permita que eso suceda, no le permita eso a Satanás. Decida perdonar y ore por aquellas personas que le han ofendido. Guarde sus pensamientos, lleve cualquier situación a la cruz y niéguese a dar lugar a la ofensa en su corazón. Si va a caminar con Dios y usted quiere tener oraciones efectivas, oraciones de victoria, debe caminar en perdón, debe hacer del perdón un estilo de vida. Mientras estemos aquí en la tierra, no va a faltar una oportunidad para ser ofendidos y lastimados, pero debemos llevar ese sentimiento, esa ofensa a la cruz y ver esa ofensa crucificada ahí en Cristo y recibir del Señor su paz, su gracia y su amor para poder continuar la jornada con victoria. El cuarto punto que debemos considerar en la oración es depender del Espíritu Santo. Tener una vida de oración en el Espíritu. Usted y yo no vamos a poder hacer el trabajo solos, no vamos a poder orar por la familia solos, por las finanzas, por la salud, por la ciudad, por las células, las precélulas, por cualquier situación que en el día a día se presente, no vamos a poder hacerlo solos. Si de ser así, Jesús no hubiera pedido al Padre que enviara al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es nuestro ayudador. El Espíritu Santo es nuestro consejero, el Espíritu Santo es nuestro abogado, el Espíritu Santo está ahí para ayudarnos. Juan 14:16, el Señor Jesús dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Otra versión dice, el ayudador. El ayudador es aquel que está junto a ti para ayudarte, junto a ti para ayudarte a caminar, para ayudarte a orar, para ayudarte a levantarte con fuerza, con fe, con gozo, con esperanza. El papel del Espíritu Santo es determinante en la oración. En Romanos 8:26, el Señor dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. En este versículo el Señor dice, en nuestra debilidad.
Cuando estamos pasando por el día malo, cuando estamos atravesando una prueba, cuando estamos atravesando una dificultad, cuando hay un reporte médico difícil para la familia, cuando alguien perdió el empleo, cuando alguien perdió un ser querido, cuando las puertas se cierran, cuando pareciera que nada está funcionando, el Espíritu Santo es el ayudador. El Espíritu Santo es el que viene y está a nuestro lado. Él nos recuerda la palabra. Él hace que nosotros podamos recibir las fuerzas del cielo a través del poder de la palabra. El Espíritu Santo y la palabra trabajan juntos para animarnos, para darnos fe, para ayudarnos a cruzar el desierto o la prueba o atravesar el valle. El Espíritu Santo de Dios está ahí para ayudarnos. Es muy importante leer las Escrituras. ¿Por qué? Porque el Señor, el Espíritu Santo, va a tomar las Escrituras que están en nuestro interior y nos va a dar fuerza, poder para orar, nos va a llenar de su gozo, mostrándonos no la circunstancia, sino el final, mostrándonos que Cristo Jesús venció por nosotros. Es así como opera el Espíritu Santo de Dios en nosotros. Cuando nosotros no conocemos las Escrituras, entonces nuestras oraciones van a ser débiles. Y el Espíritu Santo no va a hacer la oración por nosotros, va a ayudarnos a hacer la oración. Pero es importante que colaboremos con el Espíritu Santo a leer la palabra, al hacer nuestra tarea. Y nuestra tarea es leer las Escrituras, estudiar las Escrituras, conocer el poder del nombre de Cristo, conocer el pacto de Dios, entender la voluntad de Dios para nosotros. Y su voluntad para nosotros es buena, es agradable y es perfecta. Por no conocer las Escrituras, a veces estamos haciendo oraciones que sin propósito. Por ejemplo, decimos, Señor, bendice a la hermana Rosita, bendice al hermano Luis, pero ese tipo de oraciones no va a ayudar a nadie. De hecho, el libro de Efesios, capítulo 1, verso 3, dice que ya Dios nos bendijo con toda bendición celestial en Cristo Jesús en los lugares altos. Por tanto, las oraciones que van a ayudar a nuestros hermanos, a su familia o para usted mismo, son declaraciones de las Escrituras, declaraciones del pacto de Cristo Jesús por nosotros. Y el Espíritu de Dios va a guiarnos, va a ayudarnos a hacer esas oraciones efectivas, pero usted debe hacer esos depósitos en su corazón día a día. Necesita usted leer las Escrituras y conocer las Escrituras. Aprenda a depender del Espíritu Santo de Dios para que le ayude en su vida de oración y usted pueda tener una vida de victoria, porque aquel que ya venció nos ha hecho en él más que vencedores. El Espíritu Santo le ayudará a hacer esas oraciones que usted no sabe cómo hacer, esas oraciones que solo él sabe cómo conviene, y él sabe cuál es el propósito y el destino del cielo aquí en la tierra para usted, para su familia, para su ciudad, para su célula, para la nación. El quinto punto que quiero compartir con ustedes, ya para terminar, es: aprenda a hacer oraciones de intercesión. Este punto se conecta muchísimo con el anterior, porque se trata de orar en lenguas, orar en el Espíritu. Orar no es solamente un sonido que no entiendo, porque es un lenguaje del cielo. Al orar en lenguas, usted está edificando su fe, es verdad. Pero también al orar en lenguas, usted va a conectarse con Dios, y Dios va a hacer depósitos en su corazón para orar por alguien más, para orar por una nación, para orar por alguien que está en una situación difícil, para orar por los perdidos. ¿Cómo oro por alguien que no conozco? No sé su necesidad, pero el Espíritu de Dios pone ese sentir en usted, como si usted mismo estuviera perdido, como si usted mismo estuviera enfermo, como si usted mismo estuviera necesitado. El intercesor es aquel que toma el lugar de aquel que necesita de Dios. Y solamente a través del Espíritu de Dios nosotros podemos hacer este tipo de oraciones,
la oración de intercesión. Dios necesita intercesores. Dios necesita intercesores para orar por nuestra nación. Dios necesita intercesores para cambiar el curso de las naciones. Dios necesita intercesores que se pongan a la brecha por su iglesia. Dios necesita intercesores para orar todo el tiempo. Hay cosas que estamos viviendo ahorita con la situación de Venezuela, nuestra misma nación, los Estados Unidos, lo que acaba de suceder en Francia con todo ese espectáculo de pecado y de maldad, que nos está mostrando la llegada del Señor Jesús, pero necesitamos interceder para aquellos que no conocen al Señor no se pierdan, sino que puedan llegar al conocimiento de la verdad y sean salvos. Estamos aquí en la tierra con un propósito más allá de solamente ser bendecidos y vivir bajo la bendición. Estamos aquí en la tierra con un propósito de anunciar el evangelio de Cristo Jesús y para que vidas sean salvas, naciones sean salvas. Y eso es lo que hace un intercesor. Ora, porque los planes de Dios y el reino de Dios vengan y se establezcan en la tierra. Quiero hacer una pregunta: ¿cómo está orando? ¿Cómo son sus oraciones? Tal vez es el último recurso después de intentar otras cosas que usted piensa va a ayudarle a solucionar la situación o el problema. A veces estamos haciendo oraciones religiosas o repitiendo oraciones escritas por alguien más. O mientras está orando hay duda en el corazón, hay incertidumbre. Pero Dios no quiere que nosotros tengamos ese tipo de oraciones, que nosotros estemos haciendo esas oraciones sin propósito, débiles y sin fruto. Dios quiere que nosotros oremos al Padre en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, y que seamos ayudados por el Espíritu Santo para hacer oraciones efectivas. Mientras hemos compartido estos pocos versículos juntos, yo quiero orar con ustedes para pedirle al Padre que el ayudador sea nuestro maestro en nuestras oraciones y nuestro compañero de oración. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu preciosa palabra. Te damos gracias, Señor, porque poderosa es tu palabra para enseñarnos a hacer oraciones efectivas. Señor, no importa la adversidad o la prueba, tú eres mayor y el nombre que nos has dado, el poder del nombre de Cristo, el nombre que es sobre todo nombre. Señor, mientras nosotros proclamamos el nombre de Jesús y recordamos, Señor, lo que Jesús hizo en la cruz, cómo Jesús a través de su sangre nos hizo tus hijos. Y como hijos somos herederos de toda bendición, coherederos con Cristo, sentados a la diestra del Padre para gobernar sobre principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y toda hueste de maldad, para que a la luz de tu preciosa y poderosa palabra, Señor, caminemos en victoria. Precioso Espíritu Santo, oramos que tú seas nuestro compañero de oración. Ayúdanos a desarrollar nuestra vida de oración, a tener, Señor, una comunión con el Padre. Señor, a comunicarnos con este lenguaje poderoso de fe. Señor, y en el nombre de Cristo, como hizo la iglesia primitiva, Pedro dijo: levántate y anda. Y no tuvo que hacer mayores y grandes oraciones o volver a orar por él. Solamente dijo tu nombre y se levantó. Señor, enséñanos a orar en el Espíritu. Enséñanos a depender de tu Santo Espíritu. Gracias, Señor, por ayudarnos a construir una relación con el Espíritu Santo y hacer esas oraciones efectivas y poderosas, Señor, que necesitan nuestras familias, que necesita nuestra ciudad, que necesita nuestra nación, y que tú quieres usarnos, Señor, para establecer tu reino en la tierra. Por tanto, también nos necesitas como intercesores sobre las naciones. Gracias, Padre. Hacemos un compromiso contigo, Señor, para leer tu palabra y aprender a orar, a ser hacedores de tu palabra y no oidores, porque al ser hacedores de tu palabra nos convertimos, Señor, en recipientes de tu
de tus propósitos, de tus bendiciones, de tus sueños, Señor, para que tú puedas obrar aquí en la tierra, para que tu iglesia sea, Señor, tus manos aquí en la tierra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Si alguien está entre nosotros y no conoce al Señor Jesús, si alguien está en tal necesidad y dice, ¿cómo me encantaría orar? ¿Cómo me gustaría usar el nombre de Cristo? El poder del nombre de Cristo, pero ¿cómo lo hago? No sé. Y tal vez por primera vez nos escucha. Yo quiero animarle a hacer una oración conmigo, una oración que le conectará con Dios el Padre a través de Jesucristo. La Biblia dice que el Señor no echa fuera a nadie que se acerca a Él. Tal vez la culpabilidad propia del pecado dice, no quiero ahora, pero el día es para usted ahora. Así que permítame guiarle en una oración y deje que el Señor Jesucristo pueda entrar en su vida y usted pueda orar en este nombre poderoso de Jesús. Repita conmigo, Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por haber enviado a Jesucristo a tomar mi lugar en la cruz y hacerme, Señor, tu Hijo. Señor Jesús, yo creo en mi corazón y confieso con mi boca que tú eres el Hijo de Dios, que tomaste mi lugar en la cruz, Señor, perdonaste mis pecados. Yo me arrepiento, Señor, porque he pecado en contra de ti. Yo en esta hora, Señor, te abro mi corazón y confieso y reconozco que te he fallado, Señor. Ahora, Señor, te pido que me perdones. Entra a mi corazón. Te recibo como mi Señor, mi Rey y mi Salvador. Enséñame, Señor, a vivir para ti. Enséñame a orar en tu nombre. Señor, enséñame a conocerte. Enséñame, Señor, a seguirte. Enséñame, Señor, a seguirte. Dame hambre y sed por leer tu palabra y enséñame a orar en tu poderoso nombre. Te doy gracias, Señor. Lléname con tu Santo Espíritu, Señor, y guíame cada día de mi vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Ahora que usted hizo esta oración, usted está, su nombre está escrito en el libro de la vida, usted es un hijo de Dios y usted tiene el mismo privilegio que todos los hijos de Dios para usar el nombre de Cristo, para orar en el nombre de Cristo. Orar es conversar con Dios, es construir una relación con su Padre Dios. Sea bienvenido a Comunidad de Fe. Nosotros tenemos cultos los días domingos a las 8 y 11 de la mañana y 5 de la tarde. Son bienvenidos. Será un gusto recibirlos. Dios les bendiga.